Un policy brief o un resumen de política es una forma de presentar a quienes tienen que tomar decisiones, trazar políticas en salud, la evidencia de las diversas opciones que tienen a su alcance para manejar un problema. Realmente eso es todo, es una forma de presentar información que le permita a quien tiene que tomar esa decisión conocer mejor las opciones que tiene a su alcance para manejar una situación determinada. Los resúmenes de política tienen básicamente tres componentes principales. El primero de ellos es el problema que se pretende resolver. Ese problema se describe en el resumen en términos de sus principales características o componentes, por qué esa situación llegó a ser un problema, cómo llegó a ser un problema, cuáles son las tendencias en términos de magnitud, por ejemplo, que el problema tiene en este momento y ha tenido a lo largo del tiempo. Ese es el primer componente, la identificación del problema. El segundo componente de un resumen de política son las principales opciones que ese tomador de decisiones tiene a su alcance para resolver o trabajar el problema que se había identificado. Esas opciones de política, en el resumen, se dice que deben ser al menos tres o alrededor de tres, pueden ser más, pueden ser menos, pero idealmente deberían ser tres. Y el resumen de política debe identificar esas opciones, decir cuáles son sus componentes, en qué consisten, así como describir la evidencia que se conoce acerca de esas opciones en términos de su posible impacto, qué beneficio pueden tener, sus posibles riesgos y costos, y qué van a demandar o qué podrían eventualmente demandar en términos de elementos que se requieren para ponerlas a funcionar en el contexto del sistema de salud. El tercer elemento que forma parte de una resumen de política es las posibles barreras que pueden existir para implementar cada una de esas opciones y cuáles son las posibles estrategias para superar esas barreras. Esas barreras pueden estar a nivel de los pacientes o usuarios del sistema de salud, pueden estar a nivel de los profesionales que trabajan en el sistema de salud, del personal de salud, o pueden estar a un nivel más amplio, a nivel de las organizaciones o de los diversos componentes del sistema de salud. Pues para resumir, el resumen de política tiene tres elementos: el problema, las opciones que se proponen para resolver el problema y las barreras y cómo superar las barreras para cada una de esas tres opciones. ¿Qué no puede faltar? Pues yo creo que esos tres elementos son indispensables y es lo mínimo. El reporte, desde el punto de vista de forma, tiene otras cosas, tiene unos elementos clave, que son un resumen de todo el reporte, tiene tablas en las que se resume la evidencia respecto al problema, se resume la evidencia respecto a las opciones que existen para solucionar el problema, pero fundamentalmente tienen que existir esos tres elementos. Sin esos tres elementos, el problema, las opciones y qué se requiere para implementar esas opciones, quien toma una decisión no puede, si falta alguna de esas tres cosas, tomar la decisión de manera adecuada. Bueno, nosotros estamos trabajando tres policy briefs. Los tres están enfocados a diabetes, acceso a servicios de salud, cómo prevenir la diabetes controlando un poco la obesidad, y el otro es acceso a servicios de salud para pacientes que ya tienen la diabetes. Los tres temas fueron escogidos en base a un proyecto que ya se estaba venía trabajando desde hace 10 años en la frontera, para prevención y control de la diabetes en ambos lados de la frontera. Ya traía un estudio de prevalencia en 11 clínicas a lo largo de la frontera. Y trabajando a nivel federal, tanto con la Secretaría de Salud de México como con los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, en los Estados Unidos, en su área especial, su unidad de diabetes, se encontró que era necesario, después de toda esta información, ¿y ahora qué?, ¿no? Entonces, justo en eso empezamos a trabajar con EBIBNED, y en vez de tratar de volver a formar una red de investigadores en el tema, ya teniendo esa base del proyecto, se fortaleció la red de investigadores. El proyecto ya terminó el financiamiento, pero esa red se queda. Entonces, esa red va a seguir trabajando en lo que son estos policy briefs, en su implementación, en tratar de seguir actualizando la evidencia y ver
cómo mejoramos con estas políticas, ¿no? Para que pueda haber una especie de evaluación pre-post de si se implementa una política o cuando se implemente la política. En base a eso, después con otro proyecto que estamos trabajando en obesidad infantil, donde también hay un grupo de expertos, ahora se están trabajando los de obesidad infantil para lo que es actividad física, nutrición y cómo con eso podemos mejorar ese problema y a la vez prevenir la diabetes. Entonces todo está de alguna forma ligado y yo creo que esa es una de las experiencias que al principio quisimos empezar teniendo a los tomadores de decisiones involucrados en la red, pero yo creo que primero es ver en dónde ya hay la práctica o esos grupos y la evidencia y fortalecerlos y poder de ahí partir y formar las redes. Del lado mexicano también es una prioridad, o sea, en ambos lados es la prioridad las enfermedades crónicas, la obesidad, la diabetes, pero ahorita estamos con la prevalencia todo de lo de la violencia, tratándolo de salud mental. Entonces también se quiere fortalecer una red que también igual ya está teniendo efectos del lado americano. Entonces estamos tratando de ver si se establece una tercera red para trabajar el tema de violencia y prevención de lesiones y sus efectos, no la salud mental. Buscar esas redes ya establecidas en temas que ya se estén trabajando, no tratar de empezar de cero a formar una red. Bueno, sin embargo, sí se hizo toda una evaluación de ver cuántas instituciones académicas en ambos lados de la frontera están haciendo investigación, cuántos centros fuera de las instituciones académicas como la Fundación Paso del Norte están haciendo investigación y sobre todo orientada a la toma de decisiones. Se encontraron alrededor de 80 instituciones del lado mexicano, 80 del lado americano y 60 del lado mexicano al interior de las universidades y centros de investigación, pero cada una con programas múltiples que están trabajando de una forma multisectorial, o sea, con varias temáticas, desde salud, medicina, con diferentes abordajes y en base a eso también queremos fortalecer las redes. Yo creo que yo por ahí empezaría, ¿no? De que ver qué es lo que existe ya en el país o en la región, fortalecer esas redes de investigación y sobre todo las que ya están orientadas a la toma de decisión y después tratar de hacer ese acercamiento para el diálogo con los tomadores de decisiones. Igual, si no está establecida la red per se, por eso digo, hacer un análisis de qué instituciones académicas están haciendo investigación para poder formar esa red y poderlos contactar entre sí y unirlos como parte de una red entre universidades, centros de investigación, porque no necesariamente todos son académicos. Los mismos departamentos de salud, hay muchos que tienen sus unidades de formación de recursos humanos, de investigación, de vinculación. Entonces, en base a esas redes, en base a ese análisis pueden empezar a formar sus redes, donde ya hay los expertos y no tratar de empezar de cero.